Nothing's happening. I wonder what's... No ocurre nada. Me pregunto qué estará... ¿Ah? ¡Está apagado! ¿Realmente lo han hecho? ¿No decías que teníamos prisa? Sácate la mano de los bolsillos. Son increíbles. Mantente en guardia. Ha sido una sorpresa. ¡Qué sorpresa! Son increíbles. Mantente en guardia. Ha sido una sorpresa. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde está la acción? ¡Corre, insensatos! Sí, porque... ¡Vamos allá para allá ya, cojones! ¡Vaya sorpresa! Sí, realmente es un milagro. Vamos a echarlo a perder. ¿Qué te parece? Quedamos aquí de brazos cruzados. ¡Vamos para allá! Hace un rato tenías que haber salido corriendo ya. En bañador, por cierto. Aunque sigo pensando que podríamos haber hecho así. Por el bordecico, por la hierba. Por cierto, no hace falta darse prisa. Era mentira lo de que hace falta darse prisa. Puedo perder el tiempo todo lo que quiera y lo haré. Ir al sitio de ir. Está bien, encontramos la sala de control rápido. El camino se cerrará si estamos aquí demasiado tiempo. Pero solo seremos tú y yo un rato. Así que si nos encontramos con enemigos, ¿estás bien? Vamos a patear culos. Estoy preocupado. Vamos a patear culos. Sí, contaré contigo. Tendremos que hacer un par de enfrentamientos con dos personajes nada más, pero... Y por un par de enfrentamientos quiero decir un semijefe. Hola, semijefe. No has visto nada, semijefe. Sí, ha visto algo, semijefe. ¡Mierda, ya! ¡Ey, qué quieres hacer! ¡Tendremos que derrotarle! Volvamos más tarde, barra, haz tus preparativos. Esperemos a que se vaya. Somos solamente dos para el combate, pero... Si esperamos, a lo mejor se cierra. Tun, tun, tun. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pero por otra parte tengo a Jack Frost. ¿Esperamos o derrotamos? Volveré a decir que no me he fijado mucho. Creo que hay más de esperarse. Me espero. O hashtag YOLO. Creo que han dicho más esperemos a que se vaya. ¿Esperamos a que se vaya? Vamos a esperar a que se vaya. Esperemos a que se vaya. Creo que esta decisión daba igual. ¿Cómo sabes siquiera que se va a ir? No tenemos tiempo, ¿sabes? Creo que tenemos que ir a por ello. El auténtico problema es... El hecho de que tenemos que enfrentarnos a él solamente nosotros dos. De todas formas, te dejo el momento a ti. Que sí, que a por él. Vale, que no había opción. Toma por culo. ¡Ey! ¿Vas a dejarnos pasar ahora mismo? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ya veo! ¡Ese... Atuendo! Efectivamente, el bañador. Vosotros tenéis que ser los ladrones que os atrevéis a amenazar a Lord Madarame yendo en bañador y descalzos. Ah, no, no vais descalzos. Lleváis chanclas. No me había fijado hasta ahora, pensaba que iban descalzos, no sé por qué. ¡Oh, es el bicho este! ¿Cómo se llame? Ah, decía, ¿dónde me ha abandonado el otro? ¡Han pasado por el de... ¡Han atravesado el sistema de seguridad! ¡No podéis avanzar más adelante! ¡Estáis atravesando el territorio de Lord Madarame! Creo que te afecta algo. Ahora, no recuerdo qué es. Vosotros no tenéis nada en contra nuestra. O sea, quiero decir, no sois nada para nosotros. Estoy más preocupado en cagarle que Anne me grite. Físico, tú eres físico. Tú eres bastante físico, me parece. De hecho, acabas de stunear al otro. ¿Apsaras? ¿Qué haces aquí, afán de protagonismo? Jack Frost. Bufu. No es Bufu. Ryuji está confundido. Y me acaba de tirar un objeto. Gracias. Uff. Voy a morir. Me acaba de hacer un elemento muerte. Muerte no va a ser lo que le afecte. Voy a hacerle Ice Break para que le quite más Ice Break.
Ryuji sigue confundido. Eso es malo. ¿Le afectará a Garu? Nope. Ryuji sigue confundido. No me tires el dinero, o sea, hijo de... ¿Sabes qué? Te lo has ganado. Ouch. Esto... ¿Qué nivel tienes? Porque yo no tengo una mierda de nivel. ¿Qué le afectará? ¿Puede que le afecte disparos? He fallado, nunca lo sabremos. Ouch. Creo que la posibilidad de que me confundiera era una posibilidad. Y no era 100%. Creo que se puede, como es un jefe, creo que se puede repetir el combate. ¿Verdad? Volver a intentar el combate, vale. Vamos a no hacerlo así esta vez. ¿Han atravesado el sistema de seguridad? Vamos a confundir a Ryuji de forma inmediata. No, esta vez yo tengo el primer ataque, que creo que no fue así la vez anterior. Misterios de la ciencia. Aquí tengo Agi, a lo mejor es Agi lo que le afecta. ¡Es Agi! Vale, ya sé qué tengo que hacer. Esto va a ser una gran diferencia. Saber cómo atacarle. La pasta y el objeto creo que no se pierden porque no ha llegado a ocurrir nunca, es mentira. Confundir a Ryuji, venga. No, esta vez no. Vale, pues Ryuji, tú voy a probar a hacer un Zio. Y luego a lo mejor te voy a tener que curar. Zio no le afecta, era por si acaso. Puede que Ryuji muera. Pero me gustaría curarle en su turno, que le afecta menos. Joder, que fallo. Bien, Ryuji no muere. Ryuji, tú vas a curar. Con objetos, tendrá que ser. Con objetos que no sean muy caros. Una medicina normal, le vas que chutas. No sé si va que chutas. Buen trabajo, así sí. Pero aún puede que muera de un solo ataque, Ryuji. Tendría que gastar un objeto mejor. Skullcracker hacia mí. Me vas a curar a mí, porque si mueres tú me da igual, pero si muero yo ya es peor. Algún objeto mejor. No tengo ninguna cosa que no sea... ¿Cuánto HP tengo? Creo que esto va a ser ligeramente más que 50, así que ya me vale. 53. No ha sido un gran cambio, pero bueno, a lo mejor puede morir este turno el enemigo. Usando objetos de HP, es que nos han tenido que dejar con los dos que no curamos. Así que... solamente va a ser la única vez. Final de traje de baño. Fantástico. Perfecto y maravilloso. Pero... probablemente cambie los trajes. Los trajes de baño ya no... tienen tanto... ¡Ay, mira, he subido de nivel! He subido dos niveles. Eso es el poco nivel que tengo. Pero bueno. Tendría que tener más nivel. Pero es que no farmé realmente nada en mementos. ¡Wow! Las cosas han sido realmente duras cuando solamente estamos tú y yo. Y estamos más bajos de nivel que un tonto. Sería realmente una... jodienda. Si nos vuelven a ver. De todas formas, vamos a desactivar este sistema de seguridad. Takamaki-san, this is bad. Takamaki-san, esto es malo. Are these the lights? ¿Son estas las luces? No, es el botón de autodestrucción. La has liado parda. What the... ¿Qué demonios? Isn't this Sayuri? ¿No es esta Sayuri? Why are there so many of them? ¿Por qué hay tantas? ¿Has oído hablar de copia? I have no idea. No tengo ni idea. Get out. ¡Salir de aquí! Sensei, what is the meaning of this? Sensei, ¿cuál es el significado de esto? I suppose I can't keep quiet now that you've seen this. Poco que ya no puedo guardármelo, callármelo más. Ahora que lo has visto. Truth be told, I'm in severe debt.
A decir verdad, estoy hasta el fondo de deudas. I handmade these Sayuri copies and have been selling them through a special connection of mine. He recreado a mano estas copias de Sayuri y las he estado vendiendo a través de una conexión, de un contacto especial mío. Why? ¿Pero por qué? The real Sayuri was stolen by one of my pupils long ago. I assume they begrudged my strictness. La auténtica Sayuri fue robada por uno de mis pupilos hace tiempo. Así que... asumo que... me guardaban rencor por mi rigidez. That moment was quite a shock for me. Since then, I've been mired in a terrible artist block. Ese momento fue un auténtico shock para mí. Desde entonces, he estado sumido en un terrible bloqueo artístico. Because of this distress, some of my pupils handed their ideas over to me from time to time. Por este suceso, algunos de mis pupilos me entregaban sus ideas de vez en cuando. Algunas. I knew I couldn't keep that up, so I attempted to recreate the Sayuri a number of times. Sabía que no podía seguir con eso, así que he intentado recrear el Sayuri un número de veces. However, it resulted in nothing more than replicas. Sin embargo, no resultó en nada más que en réplicas. ¿Qué esperabas? ¿Que te saliera un origen? Claro que va a ser una copia. Es una copia. That's when someone came to buy the paintings, knowing well they weren't original. Entonces, alguien vino a comprarme los cuadros sabiendo que no eran originales. It's all my fault. I couldn't pay the price of being famous. Es todo culpa mía. No pude pagar el precio de ser famoso. His expectations for me rose, reached a point where I had no choice but to keep making them. Mientras las expectaciones hacia mi persona seguían aumentando, llegué a un punto en el que no tenía más remedio que continuar haciéndolas. I needed money to further your talents. I ask that you please forgive your cowardly teacher. Necesitaba el dinero para mejorar tus talentos. Me pido que por favor perdones a tu cobarde profesor. Please, don't. Por favor, no. Hold on, something doesn't add up. Espera, algo no cuadra, ¿como todo? ¿Cómo que es? The original painting got stolen. How did you make copies of it? ¿Cómo que es copia barata? Si el cuadro original lo robaron, ¿cómo sigues haciendo copias de él? De memoria, con una fotografía. De memoria. I happened to find a finely detailed photograph of it in an art book. Casualmente encontré una copia detallada, una fotografía realmente detallada de suya en un libro de arte. So you managed to sell copies of a photo of the original? I'm not sure how this works, but... Así que conseguiste vender copias de una foto del original. No estoy segura cómo funciona esto, pero... Don't people who buy paintings generally have a keen eye for the fine arts? La gente que compra cuadros realmente generalmente no tiene un ojo agudo para las bellas artes. Estamos en pleno 2000XX. Créeme, es todo postureo. Aquí la gente no sabe nada. Son dos mamarrachos con mucho dinero y mucho tiempo libre. Y son poco despiertos. Solo digo eso. Esto me suena como una mentira. Ya, pero no te creas, no es tan increíble como crees, ¿eh? ¿Qué sabrás tú? Eso también te voy a decir. Algo no se siente bien. Algo está mal. Lady Anne. Este parece distinto. Sayuri. Sayuri. Es exactamente igual. This is the real Sayuri.
¡Este es el auténtico Sayuri! Sería más fuerte si se notara que es de verdad y distinto a los otros. Porque es jodidamente igual. Pero acabas de decir hace un momento que fue robado. ¡Es una réplica! No, no es nada de ese estilo. Este cuadro me mantuvo. Ese cuadro consiguió que continuara. Es el motivo por el que he llegado tan lejos. Sensei, no me digas. Tienes una segunda y una tercera vivienda porque con el dinero que tienes que sacar de la réplica, desgraciado, tienes que estar podrido de dinero. It's fake. Yes, a counterfeit. I heard there was a counterfeit spreading around, so I bought it. Es falso, sí, un plagio. Oí que había un plagio por ahí, así que lo compré. So you're telling me the actual artist behind the painting bought a counterfeit? That's pushing it. Así que me está diciendo que el auténtico artista detrás del cuadro compró una copia, un plagio. Eso ya es demasiado. You're lying, Sensei. Estás mintiendo, Sensei. Please, just tell us the truth. Por favor, solamente dinos la verdad. You too. Tú también. Es tú, Yusuke. ¿Todavía tienes un móvil de estos que se abren? ¡Te he denunciado a mi compañía privada de seguridad! ¿Qué? A mi compañía de seguridad privada, más bien, pero bueno. Los tenía preparados para que se encargaran de unos paparazzi problemáticos, pero nunca pensé que vendrían, que serían tan útiles. Please, wait. Let's talk about this. Espera, por favor, hablemos de esto. Talk all you want to the police. That includes you, Yusuke. Podéis hablar todo lo que queréis con la policía. Eso te incluye a ti, Yusuke. Lady On, let's run. ¿Realmente quieres que hablemos con la policía? Podemos decirles, oye, entrar a esta habitación, ya veréis qué risa. Pruebas, a cascoporro. ¿Realmente quieres llevarnos a la policía? ¡Lady Anne, corramos! ¡Huyamos! ¡Un gato! ¿Dónde ha? No vale de nada, estarán aquí en 2 minutos. En 2 minutos podemos correr muy lejos. Takamaki-san. ¿No llevan los móviles encima? ¿No pueden sacar fotos a las copias? Bueno, démonos prisa y cerremos y apaguemos la cosa esa. Y la habitación va a ser esa de allí. Porque tiene pinta de sala de seguridad que no puede con ella. Pensaba que no se iba a abrir, pensaba que habría que dar un rodeo, vale nada. Oh, sí, esta es la habitación. Así que, ¿cuál de ellas es para la seguridad? Te lo digo enseguida. Ese. Desactivando el protocolo de seguridad. Genial, los láseres en el patio deberían de estar apagados para ya definitivamente. Bueno, esa es una misión cumplida. Venga, salgamos de aquí. Ok. Y tal vez a lo mejor querrías que no fuéramos en bañador, pero que le den. Me ha quedado Palanky Crocker en la esquina. ¿Quién está ahí? ¿Me vais a obligar a combatir otra vez? ¡Mierda! Corramos, huyamos corriendo de aquí. Cambia los trajes, sí, pero por otro... Pero por el contrario, voy a seguir con los trajes. Por ahora. Está bien, parece que la seguridad está totalmente desactivada. Vamos a volver y a encontrarnos con los otros. Y puede que guardar. Me gustaría guardar. No llevo esos trajes. Lástima que no cambien los trajes en las escenas de vídeo. Sería curioso, cuanto menos. Espero que esos dos hayan sido capaces de escapar. ¡No! Eso no lo puedo hacer yo. No puedo. Eso tampoco, a lo mejor. Pero no puedo aparecer donde quiera en el palacio. Si pudiera, a lo mejor hubiera entrado directamente en la sala del final. O más allá de la puerta, como casi hacéis vosotros por accidente. ¡Ah! Buen gato. Pensaba que iba a morir. Hey, will you let
¡Ey! ¿Me vas a soltar de una vez? Oh no. I didn't mean to push him so hard. Are you okay? Wake up. Oh no, no pretendía empujarle tan fuerte. ¿Estás bien? Despierta. Who are you all? ¿Quién sois todos vosotros? Calm down, Kitagawa-kun. It's me. Cálmate, Kitagawa-kun, soy yo. O sea que desnudarte no, pero vestirte como mamarracha entonces sí. Takamaki-san. Takamaki-san. That means you two are... Eso quiere decir que vosotros dos sois... I don't recall ever seeing this cat costume before, though. Aunque no recuerdo haber visto este traje de gato antes. What is this place? ¿Cuál es este sitio? We're inside Madarame's heart. Estamos dentro del corazón de Madarame. Probablemente en alguna zona de su cerebro, que es donde está la conciencia, pero da igual. Corazón. Inside Sensei's heart? ¿Dentro del corazón de Sensei? ¿A qué sortera? Sorry, Takamaki-san, but are you sure you're feeling okay? Lo siento mucho, Takamaki-san, pero ¿realmente crees que estás bien? ¿Te encuentras bien? Lion. This is what that bastard truly feels. He's nothing but a greed-filled money grubber. No está mintiendo, esto así es como se siente realmente ese bastardo. No es nada más que un avaricioso sacacuartos. Enough of this rubbish. Basta ya de esta basura. Kitagawa-kun, didn't it cross your mind that something wasn't right about Madarame? Kitagawa-kun, ¿no se te cruzó nunca por la cabeza que algo no estaba bien? ¿Que a Madarame había algo que no estaba bien con él? Como por ejemplo que iba en bata a todos lados. Eso... You may not want to believe it, but this is another reality as viewed through Madarame's eyes. Puede que no quieras creerlo, pero esta es otra realidad vista a través de los ojos de Madarame. This is his true nature. Esta es su auténtica naturaleza. Bastante abstracta. This repulsive world? ¿Este mundo repelente? Just who are all of you? ¿Quién sois todos vosotros? I guess you could say... We're a group that changes the hearts of wrong crooks. Supongo que podrías decir que somos un grupo que cambia los corazones, percepción, lo que sea, de los iba a decir adultos, ya, pero no, de los podridos corruptos. If everything you say is true, then the sensei I know doesn't exist. Y si nos referimos a ellos como corruptos o gente corrompida en lugar de adultos en plan general ya para siempre, Ryuji. Si todo esto es como decís, todo lo que decís es cierto, entonces el sensei que conozco no existe. Tienes que despertar, tienes que ver las cosas por como son. Que te levantes y huelas las tostas, joder. Aún así, me has mantenido a salvo durante estos 10 últimos años. Mi gratitud por él no desaparecerá simplemente. ¿Vas a perdonarle a este ritmo, tú? Eso, tal vez. ¿Estás bien? Estoy intentando ser racional sobre esto, pero mis emociones me están superando. Cuando te superan las emociones, no te caes al suelo y haces como que estás a punto de vomitar, por amor de Dios. Lo siento, pero no tenemos tiempo para perder. No la puerta. No. El nivel de seguridad está por las nubes. Tenemos que salir de aquí de inmediato. No, gato. 2 días perdidos. No. Que le den a Yusuke. Que se muera retorcido en el suelo si es lo que quiere. Pero no podemos perder otro día, desgraciado. Vamos. Toma, ponte... apóyate en mi hombro. Otro día a tomar por culo, qué Dios puto gato. Rápido, no sabemos qué hacer, perdamos un día. ¡No! ¡No, improvisar! No perdáis días aquí, que son gratis. Es que, ya digo, el juego este tiene muy poco respeto por el tiempo. ¡Rápido, perdamos un día más! ¡No! Dejad de hacerme perder días, son mis días. Hay que comprar refrescos, tal vez. También. Los refrescos y los días, muy poco respeto por ambos. No, está bien.
No te transportes, aunque está feo. Tenemos que salir de aquí rápidamente. Dicho eso, tenemos ahora un principiante con nosotros. Intentemos evitar luchar tanto como sea posible. Si esto va a ser en plan escena, seguro. Como si lo viera. ¡Hola, Yusuke! ¿Dónde se ha ido el gato? Gato... cúrame por lo menos. Gracias. ¿Podríamos...? ¿Te puedo cambiar el traje, Yusuke? ¿Quieres vestir de bañador como un mamarracho? Vamos a poner los trajes, no voy a poderme cambiar los trajes. Así que esto es el interior del corazón de Sensei, bueno... corazón como término abstracto. ¡Un museo vanidoso tal y como este! Sí, pero antes... vamos a ponernos ropa normal. Y luego a lo mejor ya me cambio a otras ropas para cambiar las músicas, que siempre mola cambiar músicas. Quien dice traje normal, dice traje de látex rojo. Y de pirata, pero bueno. ¿Qué más da? Vámonos, ahora sí. ¡Qué casualidad que no hay ningún...! Quieto parado, porque ¿sabes qué? El cofre este no lo cogí porque había un guardia antes, pero ya no hay guardia. Ahora es gratis. ¡Gracias! ¿Eventos? Ah, van a estar con eso ahí. La estoy liando por eso. Vale. ¡Oh, este cuadro! ¿Lo reconoces? Pensábamos que este podría ser alguno de sus antiguos pupilos o algo, de sus... sí, aprendices. ¿Pero por qué hay cuadros de ellos aquí? Técnicamente no son realmente cuadros. Son los pupilos en sí mismos. Madara me los veía como objetos, así que... por eso están así aquí. Eso es lo que son aquí. ¡Oh! Y encontramos uno tuyo también. Puntos suspensivos. Hablaremos más luego. Por ahora, salgamos de aquí. ¿No podríamos viajar rápido y eso?